What's up, YouTube? Hola, amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo la novedad con mis amigos bigotones. Pues resulta que yo había descubierto estos tubitos y los usaba para todo y descubrí que contienen alimento adentro. Estos sabores creo que no los he probado nunca jamás y los probaré contigo. Pero a la vez estaré leyendo sus confesiones porque algunos de ustedes son asquerosillos y algunos de ustedes fueron tocados por el diablo y me mandaron sus confesiones por Instagram. Así que las voy a leer. ¿Están listos? Creo que antes de abrir el primer bote de Pringles, vamos a leer una confesión. Me compré un iPad mini con la tarjeta de mi papá. Obvio, mis padres están divorciados. Salud. X. Ellos debieron haberlo pensado mejor antes de unir sus vidas. Así que ahora tú tienes derecho a todo lo que quieras con esa tarjeta de crédito hasta que te cachen. No te creas, no soy tan bueno dando consejos. Pero vamos a abrir la primera. This is flavored jalapeño. Esto es de jalapeño. Ya sabemos, tenemos esta regla que es una gran hazaña para un país que no sea latino si pica las papitas. Así que vamos a ver. Oh, cielos. Descubramos la realidad. Una Pringle normal. Huelen como a quesito, huelen como a quesito, porque a veces nuestros amigos americanos se confunden un poco el quesito con lo picoso, pero para ellos muchas cosas son spicy que para nosotros es de que esto no sabe a nada, esto es sal, y ellos de que agua, agua. Pero bueno, vamos a descubrirlo. Deliciosa sí es, picosa y jalapeño, no te la creo tanto. No lo sé, Rick. No lo sé. No. Sí está rica, pero no sabe a jalapeño. Me enteré que el exnovio de mi hermana ahora tiene una relación con su prima, arriba Monterrey. Amigos, la verdad es que uno trata de creer que eso solo es un rumor, que en realidad los primos no se besan en la boca. Mira, como dice la canción, los amigos no se besan en la boca, los primos menos. ¿Qué les pasa? Mendigos cochinos, al chile. Hay tanta gente en el mundo y ahí andan dando la vuelta en su mismo rancho. Al chile, échense una miradita por otra parte. Luego sus hijos van a salir con dos dedos aquí. Pero bueno, chismecito time. En los comentarios díganme si ustedes conocen historias reales de primos que andan. Lo siento mucho si son tus papás, pero probablemente no puedas teclear si tus papás son primos. Probablemente no te puede dar la luz del sol o algo así. Tal vez tienes alguna cosa degenerativa extraña porque tus papás son primos, pero esperemos que no. Esperemos que no sea mucha gente de Monterrey viendo esto, que sea el caso que sus papás son primos. Pero bueno, siguiente sabor. Estos Pringles moradas son sabor parmesano con ajo rostizado. Ahora vamos a probarlas. Ok, vamos a descubrir. Fíjate que el olor sí es mucho, mucho a queso. Estas sí huelen bastante a queso. Es que odio la cebolla, odio el ajo solo. Pero bueno, tal vez solo me salieron partículas de ajo por aquí. Vamos a descubrir si es delicioso el queso y el ajo juntos. Ok, te lo doy. Sí sabe a queso. Sí sabe a ajo, está fuerte, pero eso me gusta. Me gusta cuando unas papitas son valientes y dicen, ¿sabes qué? Yo sí le voy a poner todo el sabor que dije que venía en la cajita, así que bien por esto. Sí, el saborcito es súper intenso. No soy el más fan del ajo, pero fíjate que estas sí fueron una muy buena experiencia. Así que hasta ahorita vamos con jalapeño débil, parmesano y ajo deli. Un día me robé un juguete del Walmart. ¡No! ¿Por qué lo hiciste? No hay vuelta atrás. Luego empezarás a robar cosas de adulto cuando empiezas de niño. No, no es cierto. Espero que haya sido solo una ocasión. Creo que de morritos todos teníamos como esa fantasía de qué pasaría. Porque yo me acuerdo de este programa o de este comercial donde te daban un carrito y podías echar todo lo que quisieras en el carrito de supermercado de juguetes. Entonces yo siempre pensaba así como, ¿cuáles son los juguetes que yo podría echar? Pero yo en mi imaginación nunca pensaba en robar. En mi imaginación de niño puñetín siempre era como, ojalá pudiera entrar al concurso, pero nunca robar. O sea, yo me pondría demasiado paranoico. De hecho, a mí me pasa que cuando se acerca un policía siento que me robé algo, aunque no me robé nada. Nunca he hecho nada ilegal. Y cuando se acerca un policía es de que, tranquilo, Héctor, tranquilo. Pero en realidad no pasa nada. Pero bueno, demasiado tarde. No debiste haberme dicho que hiciste algo ilegal. Así que ya te reportamos con la policía. El FBI estará buscando ese juguete de Spider-Man en tu casa próximamente. Vamos con estas de aquí.
que son sabor Applewood Smoked Cheddar. No sé, es como cheddar ahumado o cheddar ahumado. ¿Cómo se dice? ¿Cheddar o cheddar? Aquí están los pedacitos de queso. ¡Oh, cielos! Puedo sentir el humo, puedo sentir el carbón, puedo sentir ese queso en el asador. Estas son onduladitas, es un diseño diferente. Creo que nunca había probado Pringles onduladitas. Creo que solo había probado de las Pringles lisas. Así que vamos a ver, digo, la textura no es como que va a cambiar el sabor mil. ¿What? Tengo que decirles algo. Había tenido experiencias antes con Pringles, con múltiples sabores por todo el mundo, pero esta consistencia sí es diferente. No solo la textura, la consistencia. Estas son mucho más crujientes, mucho más duritas. El sabor sí es como jamón. Una historia. Una vez fui a una fábrica de quesos en Holanda, en medio de la nada, y probamos queso ahumado y sabía como a jamón. Y esto sabe igual. Y me gustó tanto en esa ocasión que trajimos ese queso a México. Así que, wow, estoy teniendo, la mayoría de estas experiencias han sido positivas y este se ha vuelto uno de mis sabores favoritos. ¡Muy bien! Verga. Mi productor se acaba de echar un pedo. Literal, el único momento en el que había silencio se escuchó que... ¡Qué asco! ¿Cuál es la velocidad de un pedo? Puedes checar en Google y ahorita se los haremos saber. Para ver cuánto va a llegar el tufo para acá. ¿32 kilómetros por hora? Ajá, o sea, si vas en el carro despacito, sí te alcanza. Es una flatulencia bastante veloz. Digo, depende del tamaño del ano, pero creo que... O sea, pensar que un que 32 kilómetros por hora, o sea, es un pedo bastante veloz. Claro, wow. Hay que tomar en cuenta el diámetro del ano. Ajá. Y qué tanto gas haya por expulsar. Claro. Y si hay viento en el sitio. ¿También? Exacto. Y si, sí, con eso lo vamos a dejar. Esos son los únicos factores que tomaremos en cuenta. 8 metros por segundo es impresionante. O sea que, y ya. Ya. En fracciones de segundo. Qué perro asco. Aquí va la siguiente confesión. Conocí a un sugar en el bar, el cual pagó mi cuenta. Resultó ser médico cirujano cubano. Le seguí el juego de seguir saliendo aquí en mi ciudad y hablando por WhatsApp. Consentida a morir con él, pero para mí no era algo. Nunca pasó nada, ni un beso, y hoy me confesó su amor. Está bien. O sea, está medio aburrido, ¿no? Un vato te compró un drink y le gustas. Creo que no está chido que digas que es tu sugar. O sea, te compró una bebida. Sacas de que no es tu sugar, amiga. Un sugar te va a comprar un coche. Échale más ganas para decirle sugar a un vato más grande que tú que te pichó una cosa. O sea que si te compro unos chetos ya soy tu sugar. No mames, amiga. Échale más ganas. No digas que tienes sugar nada más porque te compraron un drink. O sea, por sedienta ya saliste del lugar con sugar. No lo haga, compa. Luego siento que la gente por contar esas historias va a decir de que no, si mi sugar no sé qué. Y es de que, a ver, ¿qué te ha dado tu sugar? Y de que no, pues unas papitas, unas galletas y me compró dos cocas. No, amiga, hay que echarle más ganas, pídele más al sugar antes de que te confiese su amor. Pero bueno, aquí diciéndoles que se aprovechen de la edad de los señores. Pero bueno, vamos a probar estas que son sabor pollo rostizado. Estas de aquí son sabor pollo rostizado, uno de mis sabores favoritos. Creo que ya he probado algo parecido, pero dependiendo en qué país, a veces cambia el sabor, la intensidad. Ok, esto inmediatamente huele a cubitos de los que le echas al caldo. Huele a cubito para preparar caldito o sopita. Totalmente. No, fuck. Estuvo cerca. A ver, esta trae un chorro de polvito, a ver. Si cierras tus ojos, sí sabe a pollo, pero no sabe tan real como otros. ¿Te agarras más de dos? ¡Sí sabe a pollo! Mi novia me terminó en 2 semanas y su mejor amiga me emborrachó e hicimos el delicioso. ¿Por el delicioso te refieres a un caldo tlalpeño que les quitó la cruda después de emborracharse? No, ¿verdad? Fuck, amigo, pues no solo se arruinó tu relación para siempre, si en algún momento pensaba regresar, eso ya no va a volver a pasar, ya no va a ser lo mismo nunca jamás. O sea, si tenías la esperanza de volver con ella, ya no vas a regresar nunca. Que te quede eso bien claro. Y también se acaba de arruinar una amistad para siempre.
Entonces, esa amiga no es tan amiga. No sé si fue una especie de venganza tuya, pero creo que ese pedo ya valió queque para siempre, amigo. Creo que fue un error de parte de los dos, pobrecita de tu ex. Pero bueno, probaremos este de cheddar o cheddar con crema ácida. Esto me tiene bastante emocionado. Si esto lo pudiéramos dipear en crema ácida sería delicioso, pero vamos a descubrirlo. El olor sí es bastante fresco. Sabe un poco a las de crema y especias que vendían en México. No lo sé, Rick. Después de probar el queso ahumado, estas no me llenaron tanto. Es un sabor normal. No está mal, pero no es increíble. Vamos a ver. Es que este, creo que este ya lo he probado. Y es, odio la cebolla, pero odio más como el sabor agrio, así de pepinillo. Lo disfruto un buen en una hamburguesa. Una hamburguesa chida, si te lo acepto. Antes le quitaba el pepinillo a las hamburguesas. Ahora se lo dejo. Creo que es un factor increíble que le suma mucho. Porque ya crecí, ya maduré. Y entiendo un poco esos sabores contrastantes. Pero esta cosa sola siento que no es de Diosito. No. Vámonos de aquí. Tengo que decir que sabe muy real, pero no, al chile no. Llegó el momento de decidir las mejores y las peores. Estas Pringles fueron a la Universidad de Papitas para este momento. Se prepararon para esta lucha, para esta batalla. Después de llegar a nuestros paladares, ahora se va a decidir cuáles son las mejores y cuáles las peores. Las peores. Jalapeño me pareció bastante mediocre. No mala, pero mediocre. Bueno, no. Esta es la peor. Para mí este es el peor sabor. Esto no debe haber sido inventado jamás. Así que pepinillos es la peor, jalapeño es mediocre y este bastante normal, ¿ok? Ahí vamos. Esas son las peores y las mejores. En tercer lugar tenemos este, solo porque no soy fan del ajo, pero la verdad es un buen sabor y es un sabor intenso, me gusta. Luego el pollito, que sabe bastante real, sí me convenció, pero este es el mejor sabor en mucho tiempo que he probado de Pringles, así que esta es la ganadora, la inigualable ganadora. Ahora, amigos, vamos a leer una última confesión de ustedes. Solo para volver a comentar que estoy muy enamorado de tus axilas, no sé por qué. Amigo, busca ayuda, pero aquí no vas a encontrar nada. No, deja de voltear a ver mis axilas, maldito pervertido. Búscate un Only Axils, un Only Axil Flans o no sé cómo se llame. Aléjate de mis axilas. ¡Aléjate! No sé, es raro. No estoy aquí para kingshamearte. Cada quien sus fetiches, cada quien sus gustos. Pero no vengas a buscar que una persona que no muestra sus axilas satisfaga tu cochinés, ¿ok? Así que huélase su propia axila. Creo que hay un video por ahí de Shawn Mendes en el que le huele la axila a un señor. Tal vez eso te pueda gustar, pero en este canal no, papacito. Lo más cercano que puedes oler a mi axila son estas de olor ajo con parmesano, ¿ok? Eso es lo que vas a encontrar. Pero bueno, chicos, gracias por acompañarnos en esta hermosa aventura. Espero que te puedas suscribir y darle like porque eso es lo que se hace en este canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.